La escultura para mí es todo mi ser, toda mi vida, toda mi existencia, toda mi forma de, de vivir, es la escultura para mí. Además es el, el medio en el que más cómodo me encuentro para, para poder comunicarme e incluso para crecer espiritualmente y cognitivamente también. La verdad es que desde muy pequeño, pero te digo pequeño desde que iba antes del colegio, con 5 o 6 años, eh, fue cuando conocí el material que más me ha fascinado en la vida, que es la, la plastilina de pequeños, cuando eres joven. Y desde entonces no lo he podido dejar. Recuerdo que además en mi infancia, eh, pues... Todos pedían juguetes a los reyes. Yo con la plastilina era capaz de conseguir todo lo que quería en un momento, modelando. De hecho, con mi madre y mis padres tuve muchos muchas broncas porque siempre tenía los bolsillos llenos de, de plastilina y se estropeaban la ropa. Y desde entonces no, no he sabido ni siquiera pensado en, en otra profesión. Siempre ha sido como he dicho antes tan interior en mí, tan fuerte, que, que no lo he podido cambiar nunca. Soy escultor, desde muy pequeño. Voy a coger a mi compañera, que es lo mejor que hay. El proceso, claro, depende de, qué, de cuál sea el encargo, pero bueno, el proceso en sí requiere, es el momento como más excitante de, de, todo, de todo el trabajo, ¿no? porque en él es donde todos esos señores que tenemos trabajando pequeñitos en la cabeza se tienen que coordinar de una manera para que todo fluya. De hecho es el proceso que la gente siempre los neófitos o los no o los que desconocen al artista siempre se piensan que es la parte más eh, eufórica, la parte más bonita para mí es la parte que incluso llega a, a torturarme, me tortura. Yo digo que estos señoritos que tenemos estos personajes que tenemos pequeños en la cabeza tienen que coordinarse para que luego las manos eh, realicen lo más con la mayor fidelidad lo que te está intentando, lo que te está contando tu, tu cerebro. También viene, como decía Picasso, te tiene que pillar trabajando y, y es, lo, es un tópico, pero es bastante cierto. Es bastante cierto porque cuando estás en el proceso creativo entras en un estado... De, de, de euforia o de interior donde te dejas llevar y sale lo verdadero de ti. Entras en un estado de frenesí, muy personal. Yo casi siempre me dejo, me dejo llevar. Es muy cómodo, es precioso, es lo más bonito. El proceso de creación, pues depende, porque si es una obra quizás personal, tengo más libertad para poder hacer lo que quiero. Lo malo es cuando ya hay un encargo en donde tienes ya que cambiar tus baremos y, y hacerlo de otra manera. Pero el proceso de creación, pues es muy importante también, claro, saber los materiales que vas a usar, eh, con cuáles te encuentras cómodos, con cuáles puedes conseguir lo que tú quieres. Porque es verdad que al principio de crío siempre se usaba el barro y el barro es el material super dócil, desobediente, hace lo que tú quieres. Pero claro, no puedes conseguir las cosas que hago de piezas que son casi ingrávidas, donde el hierro siempre, la estructura es, es la base para mí primordial. Amo el hierro, le amo. Y el hierro me permite generar estructuras eso, libres de, de gravedad donde además la resina, el hormigón, la madera, la piedra, todos los materiales van soportados por él. ¿no? Este es en realidad el, el máster de, de mi principio, de mi creación. Y hay veces que estas estructuras las amo y trabajo tanto en ellas que luego me da pena taparlas, porque son preciosas, son esculturas en sí. Por eso yo pienso que hace ya como cinco o seis años eh, empecé a usar la resina que es un material translúcido y además pigmentable donde también aparte de escultura pues le das un toque pictórico a la obra En realidad en, en mi obra toco o he tocado, claro, con 58 años he tocado muchos temas, pero los que más me, me atraen es el hombre en sí. Me considero un humilde humanista porque siempre me ha preocupado el fin, cómo nos movemos, hacia dónde vamos, ese ser que está... Nunca un canicón flotando en el cosmos, que no somos nada. Y siempre me ha preocupado, siempre me ha preocupado. De hecho, mi inspiración en el cómic siempre me ha llevado a, a adorar un poco la, la figura del superhéroe. De, pero no del superhéroe que salva, sino del superhéroe personal que puede conseguir sus propios deseos por medio de, de su trabajo y de su transformación. De ahí eh, viene la serie, serie de hace dos años que la llamaba Psicoerosión. Y está basada en eso, está basada en, en la generación de, de ideas de transformación, donde tú mismo puedes conseguir lo que quieras. De hecho, eh, mi subconsciente siempre trabaja sin que yo le dé permiso. Y, me cuenta ahora con los años que tengo que me doy cuenta pues de muchas, muchos temas anteriores míos que son reflejados y además constantemente en mi obra como son las costillas las alas y los huecos eh, los huecos son muy importantes son muy importantes porque es amor a lo desconocido inquietud búsqueda también y lo de las costillas siempre en mi casa todos padecemos de la misma enfermedad de, de asma y siempre, de hecho, la pérdida de mi madre fue así también y es lo, lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. Y siempre intento en, en, en las esculturas esa zona como protegerla, porque son costillas pero pueden ser barrotes de protección. Y las alas, por supuesto, porque las alas, lo de volar, lo de siempre pensar que vas a ir a mejor, que vas a estar más alto, que vas a ser más libre, vas a ser más rápido. Aunque también yo de joven tuve un accidente y me caí de un, de un quinto piso y no me pasó nada, absolutamente nada, con cuatro años. Y de, en, en mis sueños constantes siempre salen las alas como mi salvación. Entonces, eh, yo en, en todo mi trabajo eh, estoy, me inspira sobre todo el hombre y por supuesto la... La, la Tierra, el Cosmos, la ciencia me apasiona, la neurociencia me flipa y sobre todo me encanta el, el, el estudiar el escenario, el escenario que el hombre tiene de, de vida. ¿Dónde vive? El océano, por ejemplo. El océano para mí es lo más parecido al Cosmos. Bueno, como todos los artistas, todos hemos tenido, hemos tenido influencias pues, de todos los sitios. ¿no? Eh, sobre todo yo, las influencias que he tenido han sido desde lo clásico, desde el Renacimiento, pasando por el constructivismo ruso hasta por el futurismo italiano, por el surrealismo, por cualquier ismo de ahí pasando por el rock que lo amo la música, de hecho tengo una banda y bueno, siempre he tenido bandas, siempre en mi casa ha habido guitarras, amplificadores y mi hermano, mi hija, todo el mundo es músico. De ahí hasta incluso el cómic. Entonces, las influencias pues intento toda esa información que tengo eh, en mi vida desde ya digo desde el renacimiento que me apasiona Miguel Ángel es mi dios lo sigo diciendo, pasando luego por el constructivismo ruso con Naum, Gabo y Persner, hasta Rodin, hasta Burdel. cualquier escultor eh, del siglo XIX me, me ha influenciado. Entonces de, lo que he intentado es convertirme en una turmis y, y mezclar todo esto que tengo en algo actualizado, que es en realidad mi obra de ahora. ¿no? La dirección actual del arte es una pregunta complicada. Pues hice una cosa: que Picasso dijo cuando vio la primera vez las cuevas de Altamira, que además yo vivo a dos kilómetros y tengo muchísima influencia de, de lo telúrico, por decirlo de alguna manera. Y dijo que cuando, cuando salió de las cuevas, comentó y dijo: Lo que acabo de ver en las cuevas de Altamira, en el arte, ya está todo hecho, absolutamente todo. Desde el principio hasta el final. La muerte es un tema que siempre me ha preocupado. Y de hecho, actualmente, con la edad que tengo, eh, siempre tuve miedo a, a, a. En realidad, mucha gente ha tenido miedo a la muerte, a lo desconocido. Pero de verdad que ahora mismo me hace gracia hasta decirlo porque lo que siento es una inmensa curiosidad, tengo muchísima curiosidad, el miedo se me ha ido ya. Y ahora pienso, y en mis obras siempre ha habido un, un referente hacia la muerte, pero no un referente a la muerte como algo oscuro o satánico, o el demonio o lo, o lo, lo típico que, o angelical. Eh, eh, siempre ha habido una referencia a la muerte, pero relacionada con la vida, porque... Eh, ya lo dijo Ramachandrán, que le amo, es un neurocientífico, es alucinante. He leído varios libros de él y la verdad que después de que los lees ves la vida de otra manera. Y este hombre hablaba del el efecto fantasma, del elemento fantasma que es cuando sufres alguna amputación de un brazo y tu cerebro, eh, aunque no tenga el brazo, busca en el cuerpo un sitio de alojamiento de, del que no está como por ejemplo un brazo o la mano donde se puede alojar en la parte de la cara donde están representados todos los dedos. Y la muerte para mí es algo parecido, como si cuando mueres eh, eh, tu espíritu puede, puede buscar un alojamiento para, para tu ser, no para tu cuerpo. Bueno, esto que tenemos de, de fondo durante toda la entrevista, eh, la he puesto no por, por casualidad ni por adorno, sino porque es la obra para mí más personal, pero personal hasta, hasta la, la célula más escondida de mi cuerpo. Eh, esta se titula Los Nueve Cristos, es una escultura de, de resina teñida con azul y. Lo de los nueve Cristos son, porque la estructura metálica interior, como se puede ver aquí, pues son nueve Cristos que están colocados en serie, en, haciendo una parábola. Y los Cristos son, no, no Cristos, sino crucifijos, que están colocados en serie. Y están incluidos dentro, eh, dentro de, la, de la resina, que está en partes craquelada a propósito. Eso es fácil hacerlo. y... Para mí es una, es una de las esculturas, como digo, más, más hirientes para mí, puesto que la hice cuando perdí a, a mi madre y los nueve cristos fueron los nueve los días de agonía que tuve en su muerte. Y además siendo, como he dicho, un agnóstico redomado, eh, no por menos en, durante esos nueve días recé sin, sin creer en lo que rezaba y bueno esa, esa es la base el concepto más profundo de la obra pero bueno también luego jugué un poquitín ya quitando el dramatismo jugué un poquitín con, con la estructura de la pieza eh, viendo que eh, de, partiendo de un elemento un elemento que tiene un sentido como puede ser un crucifijo eh, por el medio de, de sus repeticiones, da como resultado algo que no tiene nada que ver absolutamente nada con aquello que lo genera. Y esta escultura, conceptualmente, eh, a mí eh, la resolución me gusta porque además mucha gente que lo ve no lo, no lo sabe, no sabe lo que es. Muchos incluso han hablado de, de animales eh, de las profundidades marinas, de abisales incluso amebas, o... y, y me gusta, me gusta que lo digan porque en, en el tema del mensaje de la obra de, o del enfrentamiento a, a, a la obra no me gusta ser dictador eh, con mis ideas, me sorprendo de, de cómo reacciona la gente ante ella, para mí es una de las obras que más quiero.